Carolina Lanza dijo no entender por qué la gente piensa que todo lo que ella dice son indirectas para Milagro Flores, cuando ella nunca ha dicho nada y le pide a la gente que saque sus propias conclusiones y dice que no ha dicho nada para no afectar a nadie, pero que pronto llegará el día donde ella cuente con lujo de detalles todo lo que pasó. Asimismo, le pide a la gente que no se deje llevar por todo lo que ven, porque no toda la gente es buena como aparenta. Dice que odio el que le tiene a Milagro. Yo no le tengo odio a Milagro. A pesar de un montón de cosas, yo no la odio ni nada. O sea, créanme que yo no odio a nadie. Yo bendigo la vida de cada uno de mis compañeros del canal. Cero rencor, puro amor y paz. Es que indirectamente hablas siempre de mí, imagínate ahorita dijiste a pesar de todo. No, es que yo les voy a decir, hay un montón de cosas que quizás la gente no sabe, cuestiona, habla, inventa. Y a mí siempre me han querido poner como que yo soy vengativa, como que yo soy la mala, como que yo soy la peor. Y yo jamás me he referido al tema. Entonces yo, va a haber un momento en el cual yo les he dicho, yo voy a hablar y voy a decir un montón de cosas. Pero yo no quiero hacerle daño a nadie, o sea, yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo. Dejen de estar inventando tanto chambre, tanta rivalidad, tanta cosa. O sea, felices. Bueno, a ustedes saben un montón de cosas, yo no tengo por qué. Cada quien investigue su verdad y cada quien viva su verdad y su realidad. Pero créanme que yo no ando tratando de fregar a nadie. Pero ustedes, la gente, sobre todo, hay un montón de seguidores obcecados, o yo no sé si es que les encanta andar en ese pleito, o que no tienen vida también, y caminan metiéndose en la vida de los demás, o bueno, insultándome a mí por cosas que yo ni al caso. O sea, yo no puedo decir nada porque todo lo personalizan, todo es como una indirecta, todo es que estoy peleando, todo. O sea, no, ustedes, no todo. No todo gira alrededor de... Ay, Dios. Dice que la verdad es que es el fanatismo. No es bueno, ignore mejor, Carolina. Sí, oíganme, el fanatismo no... Y saben que es lo peor, o sea, yo no me meto con nadie. Cuando me han visto a mí pelear o empezar a decir cosas. Y aunque podría yo despotricar contra cualquiera, mostrar imágenes, pruebas, chats, un montón de cosas, yo no lo ando haciendo. Entonces, de verdad, se lo digo, dejen de andar con eso. O sea, mucha gente idealiza a la gente. Si se dieran cuenta realmente de las personalidades de las personas en realidad, o sea, les caería un montón de la fachada. Yo no soy ni santa, porque ay, que la santa Carolina, a mí no me molesta que me digan santa, porque yo no soy santa, ni soy diabla, ni soy nadie. Yo soy un ser humano con defectos, virtudes, errores, etcétera. Dice, pues, ¿qué haces aquí? O sea que solo Milagro puede hablar, Carol, no es que les encante el mimote. Entonces, yo no, miren, yo, es más, yo ni me refiero a los temas cuando me pregunto, porque si yo digo algo, cualquier cosa es como, ay, allá está, la envidiosa, la mala, o sea, yo no, nada que ver. Superen. Y no estoy hablando, ¿verdad? Porque ya después van a decir, ay, así está refiriendo a... Porque mencionan a mi compañera aquí, el que leí el nombre. Dice, casi no se escucha. Es que la gente siente que son indirectas, están mal psicológicamente, sí. O sea, yo ayer, por ejemplo, en que iba a la vida, les voy a contar, me pasó algo. Me dijo mi compañero Max, haga este TikTok. Y era como, yo solo dije algo al aire y a alguien le cayó. Bueno, obviamente, él le puso un titular ahí que yo también después quedé como, parece que yo estuviera tirando una indirecta. Pero realmente ni siquiera una indirecta, ni siquiera, o sea, fue algo que me pidieron para la página de Que Viva la Vida. Y ya todo el mundo estaba así, envidiosa, una mala persona, qué mal corazón, que ojalá te vaya mal, que eso es una peste, que no tenés paz. Si yo no tuviera paz, gente, créanme, si yo fuera mala persona... Ay, ni les digo, o sea, ni les digo, ni les cuento. Si yo fuera una mala persona o una persona vengativa, haría cosas.
Yo ya les dije, investigue cada quien su historia. Y ojalá y se les caiga la venda. Cada quien tiene que investigar su historia por sí sola. Si les interesa mucho, investiguenla. Creo que cada quien tiene sus cualidades, defectos. Tenemos que aprender a aceptar a los demás como sean imperfectos. Siempre aprendemos algo. La envidia es una de las cosas peligrosas, pero la mentira es más peligrosa. Totalmente, ustedes. Miren, yo les digo, no se dejen llevar por las apariencias. Las apariencias engañan. Créanme. Miren, yo me llevé un fiasco con eso. Algún día yo les voy a contar. Yo siempre he sido demasiado confiada en la vida, ¿saben? Bueno, creo que ya he aprendido con el tiempo y con la edad. He madurado, pero antes yo era de las mujeres más confiadas en este mundo, ustedes. Confiaba a ciegas y me llevaba unos fiascos, pero feos. Lo miro desde España, bendiciones, saluditos. Dice, hay una gran diferencia entre ser compañero de trabajo y ser amigo. Totalmente, y saben que yo no entendía eso. Les voy a contar algo así rapidito. Yo siempre he sido como, creo que muy, muy compañera o muy sobreprotectora. Y por ser así, me he llevado como desilusiones en la vida. Porque yo soy como, ay, no vinieron por vos, yo te llevo. O, ay, no, está bien. ¿Cómo seguís de salud? ¿Te pasa algo? Si veo a alguien que está mal, yo soy así, ustedes. Yo soy así. Y ni siquiera bueno que lo diga porque van a decir, ay, se está echando flores ella. Pero yo soy así y soy sobreprotectora. Incluso con mis compañeros, ustedes les pueden preguntar a todos ellos y verán que es cierto. Que si yo sé que alguien... ¿Y cómo seguir? Yo soy así porque, no sé, soy así. Y cuando algo le pasa a uno de mis compañeros, yo siempre soy como, estoy a tu disposición, si yo puedo ayudarle, si yo tengo... Bueno, si a mí me llaman ahorita y me dicen, Carol, préstame el carro, tengo una emergencia, yo le digo, llévatelo. Yo soy así. Soy ese tipo de compañera. Y a pesar de no ser amigos, ser compañeros, yo soy así. Y por ser así, me llevo muchas desilusiones. O sea, en mi caso, yo eso era de las que les daba salud a mis compañeras, veníamos de viaje y yo las mandaba a dejar. Entonces, es como una cosa bien rara cuando te llevas esos fiascos o desilusiones en la vida. Porque vos decís, Dios, y en aquel momento, y yo por ser buena persona, entonces... Es bien complicado. Ojalá, miren, yo creo que son los que nos ha pasado así, ese tipo de cosas. En algún momento de nuestras vidas aprendemos. Y si no aprendemos de eso, estamos mal. Porque debemos de aprender de nuestros errores. Créanme. Yo sé, sí, se lo digo. Y la verdad que... Yo digo, cada quien tiene en su corazón o da lo que tiene dentro de su corazón. A mí mi mamá sí me enseñó a ser... Así muy, no sé, no sé si es buena persona, pero es bueno porque le va mal a ella. ¿El qué? Pero bueno porque le va mal a ella. No sé a quién, no sé de quién habla, pero yo siempre digo, hay un Dios en la tierra que todo lo ve, y si usted actúa mal, al final, Dios lo ve. Si usted actúa pensando en un beneficio, pensando en usted y no en los demás, quizás. Siempre Dios ve las cosas cuando no son agradables. Dice, es que qué bueno, Carolina, así es este mundo, y el que quiere ser el primero, que se vuelva a servidor de todos. Miren, yo ahora soy bien, si ustedes se ven, ustedes o ustedes se fijan, yo no tengo, ay, un montón de amigos, son mis pocos amigos, siempre son los mismos, porque son los que yo sé que puedo contar, en las buenas, en las malas y en las peores. Pero yo soy de las que incluso, yo no meto a cualquiera a mi casa, yo no le doy salud a cualquiera ahora, menos les presento quizás a mi pareja o a mi familia o que voy a mandar a dejar como antes lo hacía, a una compañera con mi expareja. No, yo te lo juro que yo soy súper desconfiada, mega desconfiada ahora por las cosas que suceden. Entonces, y les digo, incluso el hogar, la casa, no es a cualquiera que se anda llevando. Ustedes deben de separar compañerismo, amigos, compañeros,
y también saber qué tipo de amigos, porque hay amigos para que te aconsejen, hay amigos para salir, hay amigos, entonces hay todo tipo de amigos también, ¿verdad?